pedalea, 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 pedalea. Dale, monta que te queda. Muy buenas noches, queridos amigos de A Fuego Lento y La Candelosa. Una vez más aquí con ustedes. ¡Qué bonito! ¡Qué chévere! ¡Súper feliz! Bueno, para mí hoy es una noche súper especial porque tengo un grande invitado directamente desde Cuba, pero reside en la ciudad de Roma, Italia. Pero este niño hace tiempo que quería tener una conversación con él y tener el privilegio de tenerlo en directa conmigo, en una entrevista. Y justamente no se daba el momento, pero hoy estamos aquí. Y hoy va a estar por primera vez en A Fuego Lento con La Candelosa. Un saludo para las personas que se están conectando ya en Instagram. Para Italo Music, para Lupita, para Reidy, para Fernando Araujo. Bienvenidos a Fuego Lento. Entonces, bueno, aquí estoy escuchando uno de sus temas que se dice la bicicleta, o sea, pedalea, 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 mamita, pedalea. Entonces, señoras y señores, de verdad es un placer para mí esta noche recibir directamente desde Roma a Portus Clan. Él se llama Yasser Portuondo, pero su nombre artístico es Portus Clan el Tigre. ¡Wow! Ese tigre viene con el fuego, pero bien atravesado, señoras y señores. Eso se los puedo garantizar porque es un súper talento cubano residente en Roma, en Italia. Y hoy va a compartir con nosotros sus anécdotas, su vivencia, todo aquello que su carrera artística lo ha llevado a donde es, a la posición que se encuentra hoy actualmente. Entonces, señoras y señores, vamos a esperar que él se conecte conmigo para que así él pueda estar presente en la entrevista y yo pueda darle la bienvenida y hacer todas esas preguntas y el público también pueda hacer preguntas. ¿Qué quiere saber de este artista? Entonces, escuchen solamente su voz. Aquí está una de sus canciones que se llama Bicicleta, pero hay muchas más, muchísimas más. Una de mis preferidas esta, pero hay otra también por ahí que es Candela, señores. Se llama Palo, que me gusta muchísimo porque son fusiones afrocubanas con la salsa, la timba y el reggaetón. Entonces, esta noche vamos a tener el placer de compartir con él y saber su historia de cuando él está en Cuba y se traslada a Italia. Les cuento que su historia es una historia muy particular y prolífera, porque ya su profesión comienza como cadete militar. Entonces, vamos a esperar que él se conecte conmigo, señoras y señores, para que así podamos darle la bienvenida y podamos disfrutar con él sus anécdotas y sus vivencias. Entonces, antes de eso, quería decirle gracias a Dion Original por... Ya veo que mi invitado por ahí está conectado, pero antes tengo que mandar un saludo a mi sponsor, que es Dion Original, que es la persona que cuida mi imagen y me da todos atuendos. Entonces, hoy estoy ya en la versión de invierno, llevando los turbantes. Bueno, que yo soy la reina del turbante porque a mí me encanta el turbante. Y quería decir también gracias a todas esas personas que se conectaron toda la semana conmigo en las demás entrevistas. Les digo que esta semana también tenemos súper invitados. Mañana tenemos a Gerardo Rosales. El sábado tenemos a Cecilia Gay. O sea, tenemos artistas, señoras y señores, pero muy buenos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a mi artista invitado esta noche. Vamos a devolver su canción. Vamos a poner una de las canciones que me gusta. También me gusta Yo con las Mujeres. Vamos a hacerla sonar ahora. Y vamos a darle la bienvenida a Portus Clan, que ya está conectado conmigo en Instagram y ya la gente está conectándose. Entonces, vamos a recibirlo como se debe. Vamos a invitarlo por aquí, vamos a buscarlo. ¡Eso! ¡Wow! Háblate. Vamos a bajar un poquito el volumen para sentir tu voz. Darte la bienvenida aquí escuchando tu música, que me encanta esa canción, y esa canción de la bicicleta y la otra canción de Por las Mujeres, que también me gusta. Entonces, bienvenido oficialmente a Fuego Lento, ¿cómo estás? Yeah, muchas gracias. ¿Me escuchas bien?
¿Tú me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto y te veo perfecto también. Ok, muchas gracias por la invitación, aquí estamos activos y esto es a fuego, pero lento, así me gusta. Exactamente, vamos a cocinar todos esos ingredientes esta noche para conocer quién es Portus Clan, pero antes de eso, yo quiero que tú me cuentes cómo estás tú, cómo estás viviendo este momento de pandemia, este coprifuego que está en Italia, que me imagino que para ti es un poquito difícil siendo artista. Sí, súper, súper delicado el momento, súper difícil, no. te digo la verdad, estamos pasando un momento difícil, pero no nos amontinamos y entonces estamos tratando de hacer cosas diferentes sin perder lo que es la motivación por la parte artística, ¿no? Pero tenemos que adaptarnos al momento, entonces aprovecho ahora, disculpa un momentico, voy a saludar a todas mis amistades que están entrando por ahí. Estamos aquí para eso. ¿Qué saludar a tu señorita Resember, Georgia, Cristina, Michael Mickey, que es un artista que respeto mucho, que ya estuvo aquí en tu canal, que lo respeto mucho, es muy bueno. Italo Music, que es uno de los influencers más importantes aquí en Italia. Y toda esa gente está conectada contigo porque estás haciendo un buen trabajo y a mí, en lo personal, me gusta muchísimo. Gracias, muchísimas gracias. No, para mí es un placer. Yo antes estaba un poquito hablando de ti y estaba justamente diciéndole a las personas que hace mucho tiempo que quería tenerte en el programa, pero nunca se había conseguido y nunca habíamos tenido una comunicación de verdad, una conexión como tenía que ser. Pero bueno, uno siempre dice que el tiempo de Dios es perfecto. Hoy estamos aquí y para mí es un grande placer tenerte aquí porque eres uno de los exponentes más, más que dado de, no decir más que se ha dado de qué hablar, sino uno de los exponentes que retengo importante en el movimiento urbano en Europa, no solamente Italia, porque aquí tenemos que hablar que solamente tú tienes una trayectoria muy fuerte, pero antes de eso, como me estás diciendo, quiero que me cuentes cómo estás viviendo esto de la pandemia para después dar el día de la entrevista como tiene que ser. Bueno, como te estaba comunicando ahorita, es un momento bien difícil. Yo te digo, ahora actualmente estamos haciendo menos música. Te veo borroso. Me veo borroso. Déjame. Sí. La conexión está, te veo así. Y ahora, igual. Ahora te veo, pero no, es como que si la línea va y viene. Espérate un momentico, déjame. Al inicio te veo perfecto. Déjame ajustar aquí una cosita aquí, espérate. Mira, a ver ahora. Te veo, pero bueno, se ve un poco. Sí, creo que. Mira, por ahí la gente te está diciendo. Para el wifi. Ay, qué malo que somos ustedes, por favor. Eso puede pasar. Es otra artista de aquí, de Roma. Por aquí están Camel, Dani y Santi, que es Cupido también, que son artistas que están durísimos, que hacen música, cantan, son multifacéticos. Y bueno, bienvenido a Fuego Lento, chicos. Entonces tú me dices que para ti es un poquito difícil porque la situación ahí en Roma también se ha complicado. Bueno, creo que en toda Italia está bien complicada porque ahora están por zonas y justamente nada está a favor de los artistas porque son el gremio más afectado mundialmente. Exacto, exacto. Entonces lo que te estaba diciendo ahorita, ahora estamos haciendo menos música y más estrategia, porque para llegarle a la gente hay que encontrar soluciones diferentes. Ya no es que nosotros nos presentamos en vivo y exponemos los temas, exponemos las canciones nuevas. No, ahora tenemos que tratar el modo de conectar con la gente diferentemente, pero llegarle directo, ¿no? Porque tú sabes que hay demasiada música y hay poca posibilidad de trabajar en vivo. Y ese es el objetivo ahora. Exacto. Bueno, yo lo importante es, como te estoy viendo y hace rato que sigo los artistas, lo importante es que ustedes estén bien de salud y que justamente, como dices tú, estamos atravesando un momento bien difícil, pero eso no quiere decir que ustedes no sigan produciendo. Justamente no es lo mismo que estar en un escenario o estando dando un concierto dentro de un local, pero lo importante aquí es que ustedes estén bien de salud y que ustedes sigan aprovechando el tiempo para crecer internamente como personas humanas y como artistas, porque como siempre digo, detrás de un telón, cada artista tiene su historia, y creo que tú también tienes una historia
muy bonita y bien fuerte también como currículo. Entonces, bueno, vamos a dar el día a la entrevista y vamos a empezar desde tus inicios, porque yo estuve leyendo en tu biografía, que justamente tú me has dicho que no la has actualizado, pero ya para mí es actualizada, porque una persona que tiene esos inicios, que solamente naces en Cuba, sí, pero comienzas una carrera automáticamente diferente a lo que eres hoy como artista, porque vienes siendo un cadete militar. Entonces, vamos a retroceder el tiempo de cuando tú estabas en Cuba, y yo quiero que tú nos cuentes y le cuentes a las personas que están ahí, esa parte del telón que no conocemos de ti, de cómo fue tu infancia en Cuba y cómo fue esa parte cuando tú hacías el cadete militar. Bueno, cuando yo estaba en Cuba, digamos que pues yo no tenía idea ni de cantar ni de nada, pero la escuela donde yo estaba, en automáticamente, por ser uno de los más altos de la escuela, me vieron en la calle, ¿no? con el aula mía, y automáticamente me escogieron por una escuela que era un concentrado, que más bien era deportiva. Y entonces, pero la disciplina era muy, muy militar, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces, desde los 10 años, tuve que ingresar en la escuela y me fui de mi casa. Prácticamente no viví más en mi casa, iba solo los fines de semana a mi casa. Y entonces, crecí con ese rigor, muy militar, porque eran con horario, la puntualidad, la escuela, el entrenamiento. Y entonces eso es lo que me identificó y me ayudó en el futuro y ahora en mi vida actual a tener una disciplina en todo lo que hago. Porque desde que éramos muy pequeños, nos ingresaron en la escuela y tú sabes que la escuela se ríe por reglas. ¡Wow! No, eso me llamó mucho la atención porque justamente como dices tú, a los 10 años comenzaste realmente la escuela militar, pero dentro de esa escuela militar justamente te agarran no para formarte militarmente, sino deportivamente, pero con sus reglas militarizadas, como dices tú. Y eso hoy te aporta a lo que tú eres actualmente como artista porque te impone la disciplina, ¿no? Exacto, exacto. Y era muy pequeño, tenía 10 años, y con 10 años irte de tu casa, y yo era hijo único, o sea, por parte de mi mamá, hijo único. Era bien difícil, me costó mucho trabajo. Pero poco a poco, después, tú sabes, con el tiempo, con la ayuda de mis padres, me adapté y pude quedarme en la escuela. Bueno, pero a esa edad también ganaste mucho, fuiste a las ligas mundiales y también ganaste muchas medallas y trofeos. O sea, no es que hiciste cualquier deporte, tú representaste en ese momento a Cuba por el mundo. Sí, ¿qué pasa? Que yo era voleibolista, ¿no? Y entonces con 15 años entro en la Escuela Nacional de Voleibol y empiezo a ingresar en las categorías cadetes. Después, automáticamente, me captaron y jugaba cadete y juvenil. Con los cadetes y los juveniles representé el país, Cuba, mundialmente. Fuimos en 2001, fuimos a, digamos, al Campeonato Mundial Juvenil. Y tuvimos buenos resultados. Y ya, ya cuando llegué como 18 años, entré en el equipo nacional como tal de mi país y representé Cuba. Estuve en la Selección Nacional de Cuba de voleibol por 7, 8 años. Y jugamos ligas mundiales, campeonatos mundiales, centroamericanos, panamericanos. Y eso fue lo que me hizo conocer el mundo desde muy temprano. Por eso es que me adapté rápido a lo que es cambiar. Es como una vida un poco camaleóntica, ¿entiendes? Exacto. ¿Qué recuerdo tienes de esa fase de tu vida, Portos? Yo me acuerdo, uno de los recuerdos así que me acuerdo rápido fue la primera vez que salí de Cuba, ¿no? Que viajé, tenía como 16 años, 17 años. Y entonces el cubano tiene mucha fantasía de viajar, ¿no? Y para nosotros viajar es como lo máximo en el mundo, ¿no? Tú sabes, conocer otros países, que a lo mejor para otros países son cosas normales, son cosas que exacto, no tienen derecho. Si tienes la posibilidad o si trabajas y te organizas, tú puedes viajar a cualquier parte del mundo como tú quieras. En Cuba no es así, en Cuba eso es un sueño, eso es
una fantasía. Y entonces prácticamente la fantasía mía era que para mí el mundo era di diferente, era como en las películas. Y cuando yo viajé la primera vez, fuimos a Martinica. Y yo veía todo nuevo, todo limpio, y parecía que estaba viviendo un sueño. Y entonces uno de los momentos que teníamos, como yo dormía poco porque estaban bien hiperactivos, me quedé dormido y no pude visitar el Fort de France. Y eso fue una experiencia que fue alegre y triste al mismo tiempo, ¿no? Porque me quedé con las ganas, pero me di cuenta que estamos viviendo la realidad, entonces tuve que adaptarme y cumplir con los horarios y ya, a partir de ahí ya todo regular. Qué bonito. Pero sabes también que me gusta de tu fase cuando eras un niño, esa parte de jovencito, que justamente en tu escuela es donde tú te descubres este improvisador de verso, lo que conocemos hoy con el nombre de freestyle. Entonces, tus compañeros, porque justamente tú con tus compañeros, bromeando o jugando en la escuela, improvisaban y hacían versos. Y tú te descubres esa parte. Y con solo 13 años, escribes tu primera canción. Exacto, ¿qué pasa? Cuando yo entré a la escuela con 10 años, era uno de los más pequeños, ¿no? De edad, pero era alto. Y entonces había un muchacho que era de baloncesto, que era muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Medía casi un 80 y algo, con 11, 13. Y entonces nosotros lo llamábamos tipo infantilón, ¿no? Porque para nosotros lo veíamos, o sea, lo veíamos grande y no entendíamos que estaba con en la escuela con nosotros y en el mismo albergue donde dormíamos con nosotros, y por eso era que lo llamamos infantilón. Entonces prácticamente él tenía la costumbre de estar bromeando, pero unas bromas un poco pesadas, ¿no? Tú sabes que en esa escuela siempre hay uno que trata de expulsarlo. ¿Y qué pasa? Que como yo llego nuevo, él empieza a forzar conmigo y me empieza a decir una serie de cosas, ¿no? Tipo medias ofensivas, ¿no? Un poco así racista. Y a mí, en Cuba, hay un canal de televisión que hace música campesina, que mis padres veían mucho, que hacían mucho repentismo, ¿no? Hacían Por mucha ahí rima. Era te lo mucha poesía. están recordando, por ahí Dani dice, Dani repentir Estante, Dani de Estante. música campesina. Tienes que hacerle una entrevista a Dani Estante. No me estoy equivocando lo que digo, wow. Dani Estante tiene mucha historia que contar. Tienes que hacerle una entrevista a él también. Y entonces lo que te estaba diciendo, prácticamente yo cojo y reúno a todas las amistades de mi equipo, de mi deporte, y los que no eran de mi deporte, que estaban ahí conmigo, y le digo, oye, mira, yo necesito que ustedes me hagan un sonido como si fuera una guitarra, con, que yo voy a bromear con este, lo voy a aprender en giro, como se dice en italiano, o sea, voy a tratar de ofenderlo musicalmente, pero con rima. Y así me vino espontáneo, ni lo pensé. Y quedó tan perfecto, que después él quería como que hice a los golpes conmigo, pero entró todo el albergue y lo paró y le dijo, si lo tocas, te vamos a caer todo arriba, tú fuiste el que empezaste. Y de ahí para allá me di cuenta que tenía esa habilidad y ya empecé a hacerlo de vez Esa en habilidad. cuando, y de vez en cuando, hasta que me decidí un día a escribir, a los 3 años por ahí, y escribí mi primera canción. A tus 13 años escribiste tu primera canción. ¡Wow! ¡Qué bonita anécdota! Pero Betty, ahí es donde te das cuenta que tienes una infancia donde estás entregado totalmente a una escuela, donde estás controlado militarmente, pero tienes también esa parte que te da la posibilidad de exprimir el arte que tú mismo descubres en ese momento porque tú no sabes de tener ese don y justamente por una broma descubres que tienes el don de hacer rima, de hacer versos que hoy actualmente llamamos freestyle. Entonces, esa es una parte muy importante de tu vida porque justamente esos van a ser los primeros pasos que tú das para cuando llegas aquí en Italia en el 2009. Y tienes el encuentro con un personaje ya medio conocido, ya conocido en el mundo de la música, y justamente tienes esa conexión con él y comienza a salir afuera tu parte artística. Vamos a hablar de esa parte. Cuando llegas a Roma en el 2009 y conoces a Ray. Sí,
Sí, Ray es un artista para mí de aquí, de Roma, que es uno de los más completos de Italia, porque Ray no solo canta bien, Ray hace coreografía, Ray baila, regge el palco, como se dice, o sea, en el escenario hace una buena figura, tiene buena imagen, interactúa muy bien con el público, es animador, tiene todo lo que sirve para ser un artista. Y fue el primero que encontré aquí. Y fue como mi escuela, ¿no? Que fue el que me empezó a decir, no, es por aquí, es por allá. Porque yo en realidad no cantaba, yo lo que era eso, rimaba digamos, las palabras, ¿me entiendes? Era más rap. Pero con Ray empecé a interactuar y él me empezó a guiar. Y ahí empecé a tratar de encontrarme. Y después conocí a productores de primera línea de Cuba. Karen Pro fue el primer productor que yo trabajé, que él hizo producciones a Baby Lore, a Insurrecto, a El Micha, gente de primera línea de Cuba que actualmente son artistas de primera línea de mi país. Y Karen Pro me ayudó muchísimo. Después, poco a poco, empecé a trabajar con otros productores y conociendo a otros artistas y me fui nutriendo hasta crear mi personaje, hasta que sentirme más yo. Y así es que he podido evolucionar. Wow, bueno, tu nombre es un poquito particular porque tú te llamas Yasser Portuondo, pero artísticamente es Portus Clan, el Tigre. ¿Por qué ese nombre y por qué emblemamente el Tigre? Historia larga que te la voy a resumir. Prácticamente, cuando yo entro a la escuela nacional, no la primera, la segunda escuela, ya que estoy en la escuela nacional, hacen actividades. Te escucho mal. A ver si me escucha. ¿Me escucha ahora? Ahora sí te escucho. Ok, te estaba diciendo, prácticamente cuando yo estoy ya en el equipo nacional, tenía como 15 años por ahí, nosotros hacemos muchas actividades culturales en la escuela, ¿no? Una vez al mes hacemos actividad cultural y ahí cada deporte, o sea, baloncesto, balonmano, lucha, oye, cada deporte escoge qué hacer. Podías hacer competencia de dominó, competencia de billar, competencia de baile, competencia de canto. Y yo al grupo mío de voleibol le dije, vamos a hacer competencia de canto. Yo escribo las letras, ustedes me hacen la parte del coro y yo improviso, yo rapeo. Y ahí hacemos como, porque en esos tiempos se usaba mucho la música americana, los Eminem, los Tupac, los Ja Rule, los Jay-Z, era la furia en Cuba, era de eso. Y entonces se escuchaba mucho rap. Y ellos me dijeron, sí, vamos a hacer, ¿qué pasa? Que a mí siempre me han llamado Portu, por mi apellido, ¿me entiendes? Y uno de mi equipo me dice, ah, nosotros somos los Portus Clan. Ahí se queda ese nombre, ¿no? Pero no era que era el nombre mío, era que nosotros éramos tipo Un los Portus grupo. Clan, un grupo. ¿Qué pasa? Que cuando yo juego voleibol, muchas veces me decían, no, tire esto, y la adecuada, por el modo de igual. Y entonces a veces me llamaban Portus Clan, Tigre, entonces era todo mezclado. Y cuando llego aquí en Europa, que decido ya de cantar de verdad, tenía que ponerme un nombre, pero no, tenía que escogerlo, Portus Clan, entonces al final me daba como que pereza dividirlo y lo uní, y ya hizo, está largo el nombre, pero me representa y lo represento como tal, ¿me entiendes? Es un nombre que te identifica porque justamente es un nombre que tiene peso y es un nombre que justamente representa lo que eres hoy, actualmente, porque eres una tigre del género, exponente del género urbano. Y lo que más me llama la atención de todo, de esa representación, que tú representas un movimiento en Italia y en Europa, porque no solamente en Italia, y justamente representando ese género, que no es solamente el género urbano, sino que tú tienes fusiones, porque tú tienes salsa, timba, reggaetón, rap, o sea, todas esas fusiones es una sola música que te representa, que es la música de Portus Clan, el Tigre. Entonces, porque justamente no tienes solamente canciones de reggaetón o canciones urbanas, tus canciones están fusionadas con otros, con otros géneros. Exacto. Siempre he sido curioso, ¿no?
Yo siempre empecé con el rap, pero siempre he sido curioso de incursionar en otros géneros. Te digo la verdad, al principio me costaba mucho trabajo porque no, como que no entendía, no tenía esa fluidez y me faltaba realmente práctica, conocimiento. Después, poco a poco, trabajando con productores de nivel, me ayudaron a mejorar y a entender y a llegar a un conocimiento mayor para interpretar mejor las canciones. Entonces, obviamente, hay género que yo no lo haría porque no me gusta, ¿cómo te digo?, asaltar cosas que sé que me quedan grandes. Pero la mayoría de los géneros que son urbanos los he tocado porque me gustan, porque me lo siento y siempre trato de darle lo que es la parte mía, como lo interpreto yo. Por ejemplo, si voy a hacer un dembow, yo sé que los dominicanos tienen un deje de hacer dembow. No me gusta imitar el deje, me gusta darle la impronta mía respetando el patrón de ellos. Si voy a hacer una salsa, la hago más a los cubanos, sin perder las raíces, sin perder la cultura. Si voy a hacer un reggaetón, respeto lo que es el, digamos, movimiento internacional, pero siempre trato de dejar ese deje que me representa. Y así es en diferentes géneros, y hasta ahora me ha ido bastante bien. Wow, me encanta esta anécdota que acabas de decir, porque justamente tú estás explícitamente diciendo que tú sigues todos los géneros, pero no pierdes tu identidad, no No, pierdes no, tus imposible. raíces y tratas de combachar esas fusiones de tu identidad como cubano, adaptándola a los géneros con los cuales trabajas. Claro. Para mí lo más importante es que a lo mejor tú no sepas que la canción es mía, pero dices, bueno, se parece a él. ¿Me entiendes? Eso para mí es lo más importante. O a lo mejor tú no conoces que la canción es mía y dices, bueno, el timbre me parece de Pontus Clan Tigre, ¿me entiendes? Esa es la idea mía de hacer música. Eso es muy importante porque eso quiere decir que cada letra que tú pones, porque tú también eres compositor de tus canciones, eso quiere decir que cada letra que tú pones en un pentagrama o cuando agarras una hoja y comienzas a escribir, ya tú estás dejando una impronta, ya tú estás dejando en tema localizado que ese soy yo. Y aunque si tú no sepas que la canción es mía, cuando tú la escuches, tú vas a sentir que la canción ya yo he dejado mi identidad ahí plasmada en esa letra. Eso está muy bonito lo que acabas de decir, porque eso tiene que servir para cada artista que se haya ya identificado en su carrera. Entonces, Puerto, mira, en el 2013 tú comienzas tu carrera como solista y haces tu primer álbum. Cuéntame esa experiencia. ¿Cómo llegas a penetrarte completamente en ese mundo artístico? ¿Qué pasa? Que cuando Ray, el que cantaba conmigo, se va para Cuba y me dice, no, vengo ahorita. Pero el vengo ahorita, él se metió un año y medio en Cuba. Prácticamente me quedé solo y entonces yo no estaba acostumbrado a cantar solo. También, deportivamente, yo estaba jugando profesional aquí en Italia y en giro por el mundo, ¿me entiendes? Y entonces yo no podía hacer música. El año completo. Yo hacía música 2 meses al año, los otros 10 meses yo me la pasaba jugando, porque era profesional, entonces no podía estar en las dos cosas. Yo me apartaba de la música. El último año que jugué, me lesiono y me hacen una operación mal de la rodilla. Y ahí dije, voy a dejar de jugar porque ya estaba cansado y muchas desilusiones, problemas. Que tenía siempre discusiones con los clubes porque la Europa entró en una crisis, entonces contrato era de 10, te daban 8 y el año era de 8, te daban 6 y siempre había un combate psicológico que ya yo estaba estresado psicológicamente y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer mi vida socialmente normal, me voy a integrar a la sociedad y voy a dedicarme a la música, porque al final siempre lo he hecho esporádicamente, no me he dedicado 100%. Y al final la vida es una sola. Ya cumplí mi sueño, hice todo lo que quería hacer. Voy a hacer otro sueño sin exigirme tanto. Lo más profesional posible, pero sin exigirme tanto. ¿Qué sucede? Que cuando regreso, digo, tengo que hacer mi primera canción. Y tengo un amigo aquí que hace zumba y me dijo, ¿por qué tú no das una canción a la zumba, para los niños? Una cosa más
digamos, más fácil. Más probable. Y entonces hago mi primera canción como solista, que es Bicicleta. ¿Me Me entiendes? encanta esa canción. Y era muy simple, ¿no? Era muy simple, era muy, como dicen aquí en Italia, muy estúpida. Pero era específicamente para la zumba, que la zumba en ese momento tenía mucho vigor aquí. Y me funcionó. Lo pasaron mucho por la radio. La gente de ese género se empezó a identificar. Los niños la cantaban mucho. El hijo mío, con 2 y 3 años, ya la cantaba. Y me ayudó muchísimo, porque es una canción muy alegre. Y entonces me ayudó muchísimo a encontrarme. Y poco a poco empecé a incursionar en otro lado, pero poco a poco. Pero esa fue la primera canción que hice como solista. Exacto, ese fue de tu primer álbum y también una canción que se llama Mami y una que se dice Tú no me conoces. Exacto, Tú no me conoces es una autobiografía de todo lo que yo he vivido, lo que es la parte deportiva y la parte musical, de cómo la gente te ve, ¿no? Que a lo mejor la gente te ve y como a lo mejor uno no es muy expresivo, porque tú sabes que las redes sociales es una cosa y la vida real es otra, la gente malinterpreta y dice, no, es arrogante, o que se cree cosas, o que se la tira, como dicen aquí en los italianos. Y entonces esa canción habla de eso, ¿no? De la apariencia. Que aunque uno tenga cara arrogante, puede ser que no lo sea. Y me representa el tiempo que yo viví en Italia, el tiempo que iba sin poder ir a viajar a Cuba, porque yo estuve 9 años sin poder ver a mi país. Porque el hecho de que Wow. yo me quedara aquí en Italia, lo unieron con un problema político. Y prácticamente, como yo estaba en el equipo nacional, era una figura pública en mi país. Y ellos políticamente me castigan. ¿Y qué Sí. sucede? Que me estuve 9 años sin ir a Cuba y entonces ahí me desahogué y hice la canción. Tu apellido Portuondo tiene que ver con nuestra querida Omara Portuondo. Exacto, Wow, me lo sí. imaginé, pero dije, no quiero tocar, eso es un pedacito de tu historia un poquito, yo no sé si tú quieres hablar de eso o queremos sorpasar esa cosa. Yo soy Sí, lo único que te puedo decir de eso. amo a Omara, es una persona extraordinaria. En mi viaje a Cuba tuve la posibilidad de conocerla de persona, pero nunca imaginé que tú pudieras ser familia de ella. Vi el nombre, el apellido y dije, tiene que ser porque los Portuondo en Cuba son una sola familia. Sí, ¿qué pasa? Que ahí es un tema delicado, pero te lo voy a tocar. Que ella Mira que representa la. escúchame, si eso te va a ocasionar problemas No, 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 no tengo, no, no tengo ningún tipo de problema, yo soy. infancia, tu familia, si es tu mamá, si es tu abuela, tu tía, que tenga algo que es ligado a tu sangre. Bonito, pero vamos a tratar de no hablar de política por tu bien, para que no te vayas a tener problemas, porque yo sé cómo funciona, la misma cosa está pasando en Venezuela y sobre todo Cuba, sé cómo están las cosas difíciles en Cuba, entonces Sí, a veces es pero mejor evitar. no tengo problema, no, te digo la verdad, no tengo problema porque no, ¿cómo te digo? Tú sabes, cuando tú dices la verdad y lo más claro y transparente y real posible, no, no debería ser un problema. ¿Qué pasa? Que ella representa lo que es la parte de comunismo, ¿me entiendes? Tú sabes, ella vivió otra época y es normal que represente eso. Nosotros, la generación esta ahora, representamos la otra parte, nosotros que no estamos muy de acuerdo con el sistema en Cuba, y entonces por eso es que no hay ningún tipo de legame, pero artísticamente es súper que respetada mundialmente, y yo en lo personal la respeto mucho. Exacto. Bueno, me da mucho placer que tú puntualices eso, porque justamente como dices tú, decir la verdad no tiene nada de malo. Justamente tú llevas un apellido importante y no podemos negarlo, que ese apellido mundialmente es un apellido ícono. Quien conoce de la música y quien sabe de lo que estoy hablando, si alguien ahí está presente y sabe de lo que estoy hablando, sabe que no me equivoco de lo que digo, porque estamos hablando de una pionera, de un ícono de la música de Cuba por el mundo. Entonces, Portus, justamente ahora vamos a hablar de ese Portus Clan que actualmente está en el mercado
Pero antes de hablar de ese Portus Clan, del mercado, tú representas un género y una comunidad muy grande en Italia, sobre todo en Roma, porque es donde resides. Y prácticamente tú eres la cara de todos esos artistas que están concentrados en Roma y representan un movimiento urbano. Tú como artista y como esa persona a quien yo retengo que representa, sin quitar nada a los otros artistas, no quiero que nadie se ofenda y nadie piense que estoy aquí diciendo cosas que no tengo que decir. ¿Tú qué harías para cambiar el movimiento urbano ahí en Roma y en Europa para que los artistas lleguen a un nivel donde puedan ser más representados o se representen ellos mismos? Bueno, te voy a empezar de atrás para adelante. Yo pienso que más que la cara, yo soy uno de los líderes que va a la vanguardia y estoy de acuerdo contigo que mucha gente se identifica porque el trabajo de muchos años, la constancia, que eso es la cosa más importante en eso, me ha dado ese estatus y ese respeto porque aquí muchos artistas, la mayoría me respetan y es viceversa, es recíproca la cosa. Y por eso te digo que soy uno de los líderes. No sea de Roma, también en Italia, también en Europa. ¿Qué pasa? Que del modo que yo veo la música, que la veo como un business, yo pienso que la cosa más importante para cualquier artista de nosotros, que no yo, cualquiera puede sobresalir en un momento determinado haciendo bien las cosas, son las colaboraciones. Pero lo más importante no es colaborar, porque colaborar por colaborar no es nada. Uno tiene que defender la colaboración, sobre todo cuando tú trabajas con un artista que tiene un estatus mayor al tuyo. Tú tienes que respetar ese espacio que te está dando ese artista y tú tienes que darle el 150%, más no solo de talento, tienes que hacer un esfuerzo económico. Yo sé que la situación es difícil, pero tú tienes que tratar de mantener o elevar el estatus que tiene ya ese artista, que está un poquito por arriba de ti, para ser creíble. Acuérdate que nosotros no tenemos que convencer a los propios artistas, nosotros tenemos que convencer al público. Nosotros Sí. trabajamos para el público. Y yo veo a veces que nos enfocamos, yo tuve ese rol en un pasado, nos enfocamos mucho en demostrarle a otro artista, no, yo soy mejor que tú, yo hago esto, yo tengo no sé cuántos seguidores, yo tengo no sé cuántos. Es estúpido y es antiproducente, ¿no? Antiproductivo. Frontearle al propio artista, nosotros tenemos que trabajar para el público tiene que creer en nosotros. ¿Cómo el público cree en nosotros? Por ejemplo, en mi caso personal, yo tuve la posibilidad de colaborar con El Camel, que es un artista que tiene un nivel superior al mío, porque viene de Cuba, hizo una tournée completa en Europa, fue a Miami, en Estados Unidos, hizo su tournée, y las colaboraciones que yo hice con él, le di el 150%. Traté de suplir la parte económica, porque yo entiendo que yo estoy invadiendo su espacio y el esfuerzo Exacto. lo tengo que hacer yo. Entonces yo suplí la parte económica, suplí todo, y no me quita ni como artista ni como persona, Ansi. Yo lo que estoy es bregando, estoy luchando, estoy peleando, estoy tratando de sacar mi nombre. A mí me dio resultado. Yo estuve invitado por él directamente a su tournée en Estados Unidos. No pude ir por problemas burocráticos, porque como jugué en Irán, entonces Estados Unidos pide visa, y entonces la visa, como la decían, si tú habías estado en Irán, en Corea, tienes que pedir otro tipo de visa, entonces ese papeleo se demora mucho, y en eso llegó el coronavirus, y actualmente mi pasaporte está bloqueado. Pero digo, que si no fuera por eso, yo hubiera hecho la tournée con él, invitado por él, obviamente, que más bien es su tournée, pero es un logro para mí, ¿me entiendes? Me va a ver mucha gente. Aparte que una de las canciones que nosotros teníamos juntos estaba sonando mucho en Miami, que la gente conoce la canción, pero quiere ver al artista también, ¿me entiendes? Pero todo eso fue dedicación, tiempo, inversión. Y ese es uno de los del modo que yo veo que nosotros podemos crecer y hacer algo importante. Obviamente, la otra parte, tenemos que cuidar y darle mucho cariño a nuestra carrera personalmente, ¿me entiendes? Porque yo puedo hacer una canción con Enrique Iglesias, por ejemplo, ¿me entiendes? Con cualquiera de esos animales. Pero si después yo no cuido mi carrera o no le doy
ese amor, ese cariño, esa constancia. La gente que va a ver quién es ese que canta con Enrique Iglesias o con quien que sea, no ve un contenido, no ve un trabajo bien trabajado, no ve una profesionalidad. Pasas desapercibido, ¿me entiendes? Es uno más. Y entonces no creas la base. Y a mí me ha ayudado eso, que siempre he sido constante. Hago un trabajo con alguien que a lo que me ayuda, porque está en un nivel superior al mío, pero sigo trabajando lo mío. Y mañana hice un concierto con ese que está por delante de mí, pero pasado hice un concierto yo solo. Y pasado me llaman a mí, y pasado una colaboración con artistas que retengo que están trabajando aquí. Y después trabajo con otro, y sigo trabajando, ¿me entiendes? Y por ejemplo, mira, ahora que Dani de Santi, que me tocó el tema. Exacto, lo está diciendo. Hay que hablar de una colaboración que está llegando al disco de oro. Hice una colaboración con Dani de Santi, hicimos el remix en español de una canción que era la hit en Italia el año pasado aquí, con Bundabash. Es un grupo que lleva más de 15 años en la red, tenían una canción aquí súper pegada, nosotros hicimos la versión en español. Ellos directamente aceptaron esa versión de tantas, eran miles de personas mandando la versión. Escogieron la de nosotros, nos dieron la posibilidad de salir con Universal Italia. Y entonces eso fue un trabajo súper lindo, súper importante de currículum, más sobre todo de respeto. Porque ya que los autores originales nos dieron la posibilidad de tener la versión oficial en español, los números subieron bastante, tuvimos la posibilidad de trabajar bastante, desgraciadamente no hubo un seguimiento porque tú sabes cómo funciona aquí, que todo es dinero, 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 pero la credibilidad desde el punto de vista que hicimos un buen papel y el público le gustó mucho, y sobre todo ellos que son los autores originales, fue muy importante. ¿Qué pasa? Que nosotros seguimos trabajando, Cupido, o sea, Dani de Santi, en su caso, él está haciendo música para los italianos y sigue trabajando con etiqueta, con discográfica. Yo sigo haciendo mi música, trato de colaborar lo más posible. Hice un disco que salió este año, en medio de la cuarentena, apenas acabó la cuarentena, saqué un disco, me funcionó tantísimo en las redes sociales, por eso que te digo que cambiamos la estrategia, porque yo hace ya rato no sacaba disco, pero me di cuenta que la gente quiere escuchar música. Y ese es el objetivo de los artistas, ese es mi consejo, y el punto, a mí me ha dado resultado, por eso es que yo te hablo con base, ¿no? Porque yo le he pensado así, y he trabajado así, y me ha dado resultado. Veo mucha gente que lo que quieren es, por ejemplo, a mí me llaman mucho y me dicen, no, yo quiero hacer una canción contigo. Y yo le pregunto, dime, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tienes? ¿Dónde quieres lanzarla? ¿Cómo la quieres lanzar? Y no saben responderme. Y actualmente colaborar así por así, no es que yo me sienta superior, es que no me interesa porque es perder el tiempo. No, ¿me entiendes? Exacto. No, yo te entiendo. Y hay que saber meterse en los zapatos del artista del otro lado del telón, porque como dices tú, yo tengo mucha disciplina, yo me enfoco, yo estoy pendiente de lo que quiero hacer, yo sé a dónde quiero llegar y qué es lo que quiero hacer para lograr mi futuro. Entonces, justamente dices, como dices tú, no se puede ir por la vida haciendo cualquier colaboración. Vuelvo y repito, sin quitarle nada a ningún artista del género. Pero hay que darle a la iglesia lo que va para la iglesia, hay que darle al cura lo que va para la iglesia. Entonces, Puerto ya tiene una posición dentro del movimiento, que justamente él lo dice, él es un líder, y como tal, viene respetado como tal, viene respetado como personaje, como artista, porque justamente él aquí también nos está contando que él es un ser humano, él también tiene sus debilidades, y él también se ha equivocado, pero esas equivocaciones que él ha tenido lo ha llevado a ser lo que es hoy, porque él dice, yo mañana no quiero repetir el mismo error que hice. Entonces, por eso se enfoca y por eso está ahí dándole duro. Entonces, su consejo al movimiento es que se tienen que preocupar más por hacer música, por crecer, por aprender, tener claras las ideas, para que después cuando tú te encuentres en el mercado y vayas a pedirle una ayuda a otro artista o pedirle una colaboración,
tú sepas de lo que tú quieres, porque no es bonito cuando vas a pedir una colaboración a un artista y el artista te pregunta qué quieres hacer o por qué quieres hacer música o por qué cantas y tú no sabes qué es lo que quieres. Entonces, eso que acabas de decir me gusta y te lo aplaudo. Te lo aplaudo. Yo soy una persona, a mí no me gusta la polémica, no me gustan los artistas que se creen mejor que todos, me gustan las personas sinceras, me gusta el artista que habla con el corazón en la mano y dice, yo soy esta persona, y eso tú lo estás haciendo aquí, porque aquí no tenemos filtros, no tenemos máscaras, y hay que decir las cosas claras como están. Entonces, tú actualmente, ¿quién es Portus Clan? Mira, voy a aprovechar y voy a saludar a la amistad por ahí, Ray Roca, Adriano, Chico Bandana, que estuvo en una entrevista contigo. Ray Puey, que es mi colega desde los 10 años cuando estábamos juntos en el voleibol del deporte, que actualmente todavía juega. Mi hermano, que vive en España, está por ahí colegado. Ataca Peggy, mi cuñada, Eva. Entonces, ¿quién es Portus Clan? Aprovechando de empatando, ¿no? Las dos ideas. Yo, exacto, actualmente, ¿quién eres tú en este momento? Mira, yo te hice ahora, te hice entender mi modo, mi visión de lo que es el mundo del business, de la música. Y también te digo que yo también he colaborado con muchachos que recién empiezan, pero los veo tan enfocados y los veo que están pasando trabajo y que están haciendo algo que le digo, vamos a hacerlo. Sin decirle, vamos, sin un proyecto ni nada, porque veo que tienen hambre. Y me he tenido la posibilidad de colaborar con artistas aquí y los he metido en mi disco por el talento y la dedicación. Veo otros que están viviendo del figureo. También he tenido la posibilidad de conocer mejor uno de los influencers más fuertes que hay aquí en Italia, en Roma, que es Montapila, que él... Es mejor tenerlo siempre, amigo, te digo la verdad. Porque, como dice la dominicana, es mejor a la pila, de verdad que... Entonces, por ahí. Han dicho por ahí, pero bueno, yo no lo conozco, no sé quién es, él sabe de mí, pero yo no sé quién es él, pero bueno, no un importa. Un día tú deberías entrevistarlo porque... Tú te llamas, tu programa se llama Fuego Lento, y él es la verdadera pila montada. No en Roma, te estoy hablando en Italia, que a correr por los portales se enciende el movimiento cuando él le dé la gana. Entonces, ¿quién es Portus Clan? Es un tipo que reconoce la gente que tiene talento, reconoce que está haciendo bien su trabajo, me alio, pero no me alio solo desde el punto de vista profesional, como Montapila normalmente ya es mi hermano, ¿me entiendes? Yo voy mucho a su casa y le hablo de no solo de música, hablamos de mil cosas. Bandana, mi hermano de mi misma crew, nosotros tenemos una crew formada hace 5 años, se llaman Los Capos Music, que hay dos colombianos, un peruano, un ecuatoriano, un dominicano y yo que soy cubano, que está García Paz, JDR, Chico Bandana, Roosevelt, Darrin Key y yo, y tenemos 5 años como grupo y no hemos tenido ningún tipo de problema porque nos decimos la verdad en la cara y no es que tenemos tantas personas juntos, pero sí nos ayudamos mutuamente en las colaboraciones. ¿Y quién soy yo? Ese soy yo. Yo me relaciono con todo el mundo y trato de tener un rapporto civil con todo el mundo. Me cuesta trabajo ser hipócrita. Cuando algo no me gusta, se me nota rápido, ¿me entiendes? Pero no es que me pongo muy rencoroso, que me ponga, no me pongo agresivo, normal. Si no me gusta, te lo digo tranquilamente. Y así he empezado el rapporto con gente y después nos hemos conocido mejor y nos vemos de lo mejor. ¿Y qué pasa? Desgraciadamente o afortunadamente, el género urbano es polémico. Y entonces, a mí sí me gusta la polémica, pero yo soy uno de los que la vive, que sea una real. Polémica constructiva. No, polémica es constructiva. Constructiva y real, que de verdad no me cuesta trabajo como que crear la película... E inventarme, vamos a hacer esto, para que la gente piensa eso, me cuesta trabajar. Hay gente que le queda bien, y se lo aplaudo, eso es un arte también. No lo critico. A mí, en lo personal, me cuesta trabajo. Las polémicas que he hecho han sido reales, y por eso es que la gente se la ha disfrutado.
y la gente ha estado hoy en el mood del entretenimiento, porque tú sabes que esto es entretenimiento. Ya, la Exacto. gente funciona más actualmente, desgraciadamente, afortunadamente, como te digo, funciona más los programas informativos y como este, o los programas que están viendo Gossip, como el de Montavila, que a veces hacer muchas canciones, porque la gente está tan saturada de música que quiere saber de chisme y esto. Y entonces, entre una cosa y la otra, tú le metes un tinte de sal, un poquito de picante, y tú sabes que el condimento se pone, lo que es la cena, la pone rica, de verdad. Y Fuego entonces, lento. ese a fuego lento, viste, porque al mismo tiempo tú estás quemando la situación, pero lentamente. Eso es Exacto. cínico, eso es mentalidad cínica, pero positiva, ¿me entiendes? No cínica negativa. Y entonces, ese soy yo, normal como tú me ves. Yo hablo contigo aquí, lo mismo hablo con cualquiera, salgo con mis amistades y veo a alguien que lo reconozco por las redes sociales, a lo mejor no lo conozco personalmente, lo saludo como si lo conozco de una vida. Tengo pocos amigos, eso sí, no ando con mucha gente, los tengo bien seleccionados, no hago gorro, como dicen los dominicanos, no hago mucho gorro con mucha gente. Siempre, yo siempre digo que es mejor tener pocos que sean leales, porque muchos Sí. no van a tu barca. Entonces, a veces es mejor ser más reservado. Por ahí veo que Chico Bandana me acaba de Montavila y saludar. Bandana se están quemando. Un saludo para Bandana y ti, tesoro. Montavila. Y por ahí veo que alguien le está diciendo a Chico Bandana de que no hay entrevista para él, pero bueno, te fue mal, pillero, porque ya yo le entrevisté a Chico Bandana. Así que me parece que el que no va a tener entrevista eres tú. Los chicos Bandana. Se están quemando, se están quemando. Sí, no, bueno, estamos aquí para conocer nuevos artistas. Así que todos los artistas que estén ahí presentes, bienvenidos a Fuego Lento. Si alguien de ustedes quiere una entrevista o algo, ustedes basta que me manden un DM y yo los contacto y después les puedo organizar una entrevista. Entonces, Portus, mira, tengo varias preguntas, pero antes de eso, yo quiero que tú le regales a ese público que está ahí una improvisación o una de tus canciones. Ok, dale, te voy a improvisar. Dame un pie forzado, dime de qué quieres que te hable. Y te improviso ahora mismo. Wow. Ay Dios, me agarraste fuera de base. Dime cualquier cosa, lo que se te ocurra ahora, yo te improviso ahora mismo. Si a mí también me agarraste por el brazo. Pero bueno, está Bueno, contigo. nada, bueno, yo te digo Candelosa y tú rima. Oye, yo rimo con Candelosa, la entrevista super nice y peligrosa, pero me gusta, te lo digo con sentimiento, porque esto es a fuego, pero lento. Tú sabes que por tus planes siempre tienes talento, mas no de ahora, es que yo estoy en mi momento. Te lo digo de Apucán y te lo digo sin para. Por tus planes, el tigre el que nunca se para. Un saludo para mis panas, para Montapila, para Chico Bandana, para Mr. Pablo, tú sabes lo que hablo. Yo no estoy ni con el Dios ni con el diablo. Yo ando siempre chilling, tranquilo, por la sombrita. Un saludo para los muchachitos y para las muchachitas. Y estamos aquí sin quedar secuelas. Esto es de Cuba, pero con Venezuela. Yeah. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me gusta ese final, Cuba con Venezuela. ¡Qué lindo! ¿Viste? Esto es el arte, señoras y señores. Esto es el arte de los versos, de rimar. Esto es cuando uno nace con este don, nadie te para. Tú le puedes decir cualquier palabra. Bueno, a mí me agarró fuera de base y justamente le di la palabra Candelosa para ver qué hacía. Y aquí es donde se ve realmente. Cuando un artista tiene talento, entonces lo he comprobado aquí oficialmente en A Fuego Lento, puedo decir que Portus Clan no está quemado, o sea, lo digo ya a mitad de la entrevista porque se lo merece, porque ha improvisado aquí para todos ustedes, el público que está presente. Entonces, Portus, ¿de qué color literalmente es tu vida? Mi vida es un arcoíris. Y yo pienso que la de mucha gente. Ahora te explico por qué. Porque mi color preferido es el rojo. El rojo es mi color preferido. Pero con esta pandemia los días amanecen negros. Y entonces cuando llega así por el mediodía, que tú sales, que tú almuerzas, ya tú ves que el día es gris. Pero Sí. como uno tiene la mente positiva,
como uno tiene la mente positiva, empieza a darle color al día y dice, vamos a hacerlo lindo, y ya tú empiezas a ver todo rojo, azul, que son colores alegres, ¿me entiendes? Anaranjado. Está llegando la noche y de buena primera se vuelve todo en blanco porque te dicen, no, de madre, ¿cuándo va a pasar esto? Y estás viendo informaciones negativas, estás viendo tragedias, y sabes que todas esas tragedias son purezas, en blanco y negro. Pero al final del día, uno se acuesta con la mente positiva y dice, vamos, ok, antes yo hacía 5 y ahora puedo hacer 3, pero vamos a hacer 3 de un modo diferente que parezca que son 5. Y entonces, esa es mi vida es un arcoíris, y pienso que la de mucha gente es igual. Wow. Señoras y señores. Colores, como dice J Balvin, colores. Exacto. Señoras y señores, bueno, literalmente la vida del Portus, aunque a veces él dice que a veces la vida es un poquito gris, para él es un arcoíris porque justamente él adapta sus tiempos, su humor, o lo que él quiera representar en ese momento cuando está inspirado de la musa, escribiendo canciones o haciendo su propia música, produciendo su arte. Entonces, mi pregunta siguiente es, ¿qué harías si fueras un personaje importante de la industria musical? ¿Qué tú harías para cambiar el sistema? Yo pienso que una cosa que yo haría, y no sé si es porque lo he vivido en carne propia, no dejarme influenciar por los números. Porque actualmente es muy fácil engañar al público con los números. Todo se compra, todo tiene valor. Entonces hay artistas que impresionan por los números, pero cuando vas a verlo en vivo o cuando vas a ver el concepto de artista, sientes como que le falta algo, ¿no? Como que no compaginan los números. Como digo yo, la corbata no tiene nada que ver con los cordones. Y entonces, yo lo primero que haría es ir más profundo, ver el talento, ¿me entiendes? Dar la posibilidad a los artistas de ver el talento. Porque obviamente, si yo fuera un empresario de la industria musical, teóricamente, yo tengo el potencial económico para divulgar ese talento, ¿me entiendes? Que es la cosa fundamental, la economía. Lo demás lo tiene la persona, ¿me entiendes? Pienso que eso es lo fundamental que va a haber. No te veo bien y no te escucho. Wow. Que mi internet es cubano, tú sabes que en Cuba el internet. Y tengo que ir cambiando la posición, tú sabes. Internet cubano es. Me encanta porque él está en Roma y él dice mi internet es cubano y o sea que te persigue, claro. ¿No? O sea, te persigue el internet cubano. No, decía porque quedamos, porque se cortó en el momento que estabas hablando de que si tú fueras un empresario a alto nivel, tú verías más el talento del artista, porque como dices tú, a veces los artistas hacen números, pero cuando los metes arriba en el momento de dar la cara como tiene que ser, te encuentras totalmente un artista diferente, una voz diferente. Y yo siempre digo, ¿no? Yo siempre he dicho, porque he tenido la posibilidad y la dicha de compartir con artistas que, así como sientes la voz en su producción, la sientes físicamente. Y yo digo que eso es el máximo cuando tú encuentras un artista que tiene el mismo tono de voz, sea en el álbum que físicamente. O sea, eso no tiene precio. Exacto, exacto. Y sobre todo, el artista tiene que ser sincero con uno mismo, ¿me entiendes? Tirarse o creerse más de lo que es, porque ahí es donde vienen los golpes duros, ¿me entiendes? Ahí es donde duele más la caída. Y, por ejemplo, en mi caso personal, yo sé cuáles son mis limitaciones y no voy más de mis limitaciones. Y estar en mi hábitat, y estar en el mío, en zona de confort, me permite dar lo mejor de mí y me permite que la gente vea lo mejor de mí. Por eso es que mucha gente se identifica con las canciones y se identifica con el artista, porque soy yo, ¿me entiendes?
No estoy diciendo, ah, no, ni que Enrique Iglesias, ni que, no sé, Ozuna, la gente tiene un nivel que es nivel Dios, eso hay que respetarlo. Uno puede comer y puede llegarle al corazón de la gente siendo uno mismo, ¿me entiendes? En su zona de Wow, confort. qué bonito esto. Señores, agarren nota. Yo espero que los artistas que estén ahí conectados, que agarren consejo de una persona que las ha vivido, las etapas y ha procesado diferentes formas para llegar a ser lo que es hoy. ¿Cuáles son los proyectos del futuro, Portus? Mira, la primera intención mía es desbloquear mi pasaporte, porque si no puedo desbloquearlo, no tengo la posibilidad de salir de aquí. Y en Europa sí puedo viajar, porque estoy en regla desde el punto de vista de documento, pero me entiendo. Por ejemplo, en Estados Unidos necesito que el pasaporte esté habilitado, porque tenemos varios proyectos en el estudio donde trabajo, con el Piano de Oro, que es uno de los productores más interesante y de calidad que tenemos aquí en Europa, junto con Dani de Sante, que cuando hace producción es Cupido, cuando canta es, son con los que más yo colaboro. Será porque son cubanos, pero también he trabajado con productores de otros países que son muy buenos. Se los respeto a todos. En ese estudio estamos trabajando el disco del Camel, que se llama Euro, que va a salir dentro de poco. Yo estoy trabajando un disco nuevo, que sería la continuación de 2020-4-0, que fue el disco mío que salió en mayo. Este disco aún no tiene nombre, no hemos encontrado así para darle el nombre, pero estamos trabajando. Pero este disco va a ser más de colaboración. Tengo un proyecto con algunos artistas de Miami, que no puedo decir nombre porque todavía no están confirmados, pero ya está Exacto. hablado, pero no está confirmado. O algunos artistas de Miami, sobre todo cubanos, que son artistas conocidos, y estamos trabajando en base a eso. Estamos más lentos porque es inútil, es lo que le estaba diciendo al piano, mi productor, ¿no? Es inútil que yo esté todos los días ahora en el estudio, no hago nada con música y música. Lo que estoy trabajando más es la parte estratégica, los contactos, viendo qué tipo de proyecto le puedo ofrecer al artista. Esta canción creo que este artista puede pegar, uniendo lo que es digamos, la producción, cuánto sería el costo de la producción, cómo podíamos hacer el video en esta situación un poco anómala. Y estamos, para que un ejemplo, vamos a trabajar menos, pero buscando que tenga la calidad que siempre hemos tenido o superior. ¿Me entiendes? Eso es Más lo que digo, conexión y tanto, más calidad. más, Exacto. exacto, tanto, ya nosotros tenemos una cantidad de música que ahora mismo, si queremos, no sacamos más música y podemos hacer show donde quiera, ¿me entiendes? Porque ya he tenido la posibilidad de cantar en casi toda Italia, en Cuba, en Miami también tuve la posibilidad una vez, en ese tiempo era menos conocido, pero te digo, me he dado cuenta que tenemos lo que es la base musical para hacer un buen espectáculo. Lo que tenemos es que expandir más la música. Wow, qué bueno esto que acabas de recalcar, porque justamente tú dices, yo puedo hacer música porque canciones tengo, temas tengo, pero justamente no quiero correr porque quiero hacer las cosas bien y tener más conexión y más calidad, darle más calidad a lo que se espera el público. Por ahí dice que queman a alguien. Bueno, quémense, que el fuego Se está están abierto. quemando. Los Sí. muchachos aquí son cansados. Estos muchachos que están aquí adentro. Crear la entrevista tuya para quemarse entre ellos, pero bueno, Sí, eso sí, sí. también suma en la entrevista porque al menos así se ven los personajes. Te decía, ¿tú qué opinas de lo que está pasando actualmente con los artistas consagrados que agarran a los nuevos talentos y los firman? ¿Lo ves una cosa positiva o una cosa no productiva? Sí, yo te digo la verdad, yo lo veo positivo. Obviamente todo tiene parte positiva y parte negativa. Pienso que la parte negativa es que el artista no se vale por ser mismo, ¿no? En el sentido que a lo mejor tiene algunas ideas y la quiere hacer de un cierto modo, o tiene la visión en un modo diferente y tiene que acotejarse a lo que hacen los jefes, los superiores. Pero la parte positiva es que en el momento que estamos viviendo,
con la situación que estamos viviendo, con la economía que está en el piso, que uno no puede ganar dinero y no tiene la posibilidad de hacer eventos, tú tienes un jefe que invierte en tu persona, en tu figura, en tu arte, y tienes la posibilidad de que se expanda esa arte. Entonces, yo pienso que es más pro que contra. Antes, hay que tener mucha fortuna para que te firmen hoy por hoy, no firman a cualquiera. Tienes que tener demasiado talento o ser una persona muy interesante, un producto interno bruto que te vean, que tienes un perfil futurístico bien amplio y tienes que tener mucha fortuna. Lo veo más positivo que negativo. Qué bien. Sí, a mí me parece también un momento adapto también para eso. Al inicio lo veía no productivo, lo veía de una parte no positiva porque decía, wow, o sea, un talento, prácticamente vas a hacer dinero con un talento, vas a exprimir el talento. Yo lo veía de ese modo. Fin cuando no lo viví en primera persona con alguien, pero me reservo el nombre y dije, le cambió la vida a esa persona así. Y dije, me gusta porque justamente se le dio la oportunidad a una persona de crecer como artista, de aprender del mercado, porque yo creo que los artistas ahora tienen que ser conscientes que el mercado no es más como 15 años atrás o 20 años atrás. Ahorita justamente se ve más la imagen que el talento. El talento, la imagen cuenta mucho más que el talento, lamentablemente, porque eso es lo que está haciendo dinero. Pero yo estoy contenta de una parte que estos artistas que fueron talentos como ustedes, que ahora son personajes de la industria musical, tienen su propia industria, porque aquí estoy hablando de Nicky Jam, que tiene la industria, del cartel de Daddy Yankee, Farruko, que tiene la Faber Music. Y estos son artistas, y hay muchos también productores, en este caso Pina Record, Mafio y otros que están en este momento agarrando, sorteando estos talentos para darle la oportunidad mundialmente de que el talento crezca. Bueno, yo veo por ahí que se están matando entre ellos en esta entrevista, pero wow, qué feo. Ahí están Señores. los más polémicos Bueno, de pero bueno, Italia, ¿no? no fue todo lo que vinimos a tu entrevista porque es tu momento y esta plataforma ahorita es para ti. No voy a hacer caso a todo lo que están escribiendo ahí porque de verdad, qué decepción. O sea, no respetan el momento del artista. Pero bueno, vamos, ellos están acostumbrados a eso. Yo no estoy acostumbrada a eso. Entonces, es bonito lo que tú acabas de decir que para ti es una cosa positiva. Tú en Italia, con los artistas que están consolidados, italianos, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración consolidada? Te digo la verdad, la sincera verdad, la sincera verdad. Dilo que lo voy a tagar, dilo. No tengo, ¿cómo te digo? Respeto a todos, porque pienso que la mayoría de ellos están trabajando muy, muy, muy bien, muy bien. No tengo esa fijación así, o fijación, no sé cómo se dice en español, porque a veces me confundo con el italiano, de, quiero grabar con fulano. Si se da, amén, bendecido sea. Si está la posibilidad que viene trámite de contacto o que viene espontánea o que le gusta lo que hago, amén, bienvenido sea. No haría lo imposible por grabar con un artista aquí de Italia. No porque no sean buenos ni porque no me gusten. Porque en el fondo, no me llenan, ¿me entiendes? Me gusta lo que hacen, respeto su música, me la divierto, me la vacilo, pero en el fondo no me llena. Lo que me llena a mí de verdad están en Latinoamérica, ¿me entiendes? Te digo la sincera verdad. Obviamente, si me tocaría un Esferas Basta, un Güe Pequeño, un Fred de Palma, 100% bienvenido sea. Amén, pero de verdad, no me llenan así que tú dices, no, quiero. Si se da, ojalá, estamos trabajando para eso.
no tengo los contactos. Te digo otra verdad que te voy a decir, soy uno de los artistas más malos a nivel de contacto, más malos. Aquí hay artistas que son muy, muy, muy inteligentes, muy astutos, muy buenos, filtrándose, contacto, escribiendo. No tengo esa sangre para estar escribiéndole a la gente hoy, vamos a hacer esto, o escribiéndole a influencers, a representantes, oye, ¿qué tú crees que está mal? Eso se llama joseo, y yo debería ser un poquito más joseador. Lo reconozco. Tengo ese punto débil. Envidio a los artistas que son joseadores, y no los estoy criticando, si los aplaudo. Que trámite ese joseo ya a colaboraciones importantes. Pero a mí me cuesta trabajo de estar escribiendo a la gente y tratar de... Yo me gusta más que sea espontáneo o que realmente le guste lo que hago o que haya una inversión importante, porque todo no puede ser por el talento, porque le gusta lo que hago, pero hay una inversión importante, hay tanto, y dice, oye, si vamos a hacerlo, se hace, ¿ok? Pero por estar lamboneando, como dicen los puertorriqueños, de estar lamboneándole ya, no. Bueno, chicos, eso no es lambonear, eso es también meter fuera tu producto, porque bueno, pero como dices tú, yo no tengo esa fans y no tengo ese apuro de grabar con un artista italiano. Si se da, se da, y si no, bueno, y si más te tengo que ayudar al género que está, por quien estoy luchando, porque en estos momentos la Italia, los artistas italianos están haciendo música en español, y justamente ustedes, los artistas de este movimiento, tienen que reivindicar esa posición. Porque yo creo que es el momento, yo no sé si yo me estoy equivocando, corrígeme si me equivoco, porque justamente ustedes son un género urbano, yo no soy de un género, yo soy de muchos géneros, porque mi profesión me lleva a codearme con todos los géneros y no puedo ser solamente de un género. Entonces, es el momento de que un artista latino tome finalmente las riendas y represente el género de ustedes, como lo está haciendo la Italia, representando un género que no les apartiene, que en lengua española. Sí, pero cosa, no sé por qué yo tengo la visión o la idea de que va a representar a los latinos en Europa, sea en Italia o sea en Suiza, en cualquier país de Europa, hablando europísticamente, va a ser la persona que menos nos lo esperemos. Va a ser del modo que menos nos lo esperemos. Es que todo está tan fríamente calculado, y todos son matemáticos, y todos tienen la solución, y todos le dan los números exactos. Se dice que la matemática no es una opinión, ¿no? ¿Me entiendes? Y yo estoy seguro que el que va a lograr eso va a ser una persona que va a ser muy criticada, va a ser una persona que a lo mejor no le gusta a la mayoría de los latinos, pero va a tener la habilidad y va a tener el carisma, o va a tener ese sazón que le va a gustar al europeo, y va a poder su música, la va a expandir aquí en Europa y se va a firmar. Porque ya ha sucedido. ¿Qué pasa? Que los latinos que han triunfado aquí no han tenido la constancia o la cabeza para mantenerse. La raíz, el fruto de ese producto, de ese éxito, no supieron encontrar la raíz y dar otro fruto, y seguir dando fruto y quedar en el tiempo. Entonces, yo pienso que como esto es una generación nueva, la música es diferente, está más la tecnología, todo es más tecnológico, todo es más de redes sociales, el artista es más creado. Hay mucha gente que se crea un personaje desde su casa, porque es más fácil que 15, 20 años atrás, y esa persona creo que es la que va a dar el paso este que todos anhelamos, de los latinos, ¿no? Estoy seguro, porque todos, no, si yo hago un tema con el logo, con, no sé, con Esfer Basta, ya, corono. El otro, ¿no?, que sea un tema con Fred de Palma, corono, mentira. Hay un... Tú tienes que ganarte el público. Nosotros tenemos que empezar, que pensar en el público, no en colaborar con un artista. Gánate el público. Crece.
crece tu público, trabaja para tu público, entrégate, sé esclavo de la gente que te sigue. Son 10, sé esclavo de esos 10, que mañana son 11, porque de esos 10, el hijo de esos, de uno de los 10, le dice, oye, mira, escucha esto, y son 11, y pasados son 13, y son 15. ¿Me entiendes? Ganémonos el público, piensen los artistas. Hay que colaborar, obviamente, pero no pensemos tanto en los artistas, pensemos más en el público. ¿Entiendes? Wow, me gusta esta forma de pensar que tienes, porque justamente como dices tú, para que eso se pueda, para que eso pueda pasar, los artistas de nueva generación, los artistas de ahora, tienen que enfocarse y prepararse para ganarse ese público, para que un mañana se pueda posicionar, tenga una buena estrategia y una buena posición para poder llegar a esa parte, a ese mancante público italiano. ¿Entiendes? Porque no puede ser que los italianos estén haciendo música en español y que los que de la verdadera lengua madre que viven aquí en Europa, porque esto yo no lo estoy diciendo simplemente por la Italia, señores, yo estoy hablando en general. Estoy hablando de que nosotros somos ciudadanos del mundo porque llevamos nuestra cultura a través de nuestra lengua, que es el español, el castellano. Entonces, justamente la música es una herramienta, una voz más. A veces nosotros no nos damos cuenta que nuestra voz, nuestra lengua, el español, es ahorita una de las primeras lenguas habladas mundialmente. Una cosa que no pasaba 20 años atrás. Entonces, todos los artistas quieren cantar en música en español. Y ahí cuando empezó ese enlace, nos encontramos en Italia. Yo justamente estoy en Suiza y ustedes están en Italia. Y justamente la Italia en este momento se está poniendo a ese nivel mundial, que la lengua española ellos la están utilizando para hacer dinero. El Exacto. famoso llamado Gloria. Y no es que están transmitiendo una cultura latina, al contrario de un latino que debería inspirarse más, debería luchar más por representar su raíz, su gente, porque ahí no te está representando tú solo, está representando a un gremio de artistas que hablan en español. Por ahí dice, Miss Marie, es que el latino solo hace música para latino. Ese es el problema. Sí, También. estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero llegó la hora, señores, de que los nuevos talentos de ahora, y esto lo hablo en general, todos los latinos que están en Europa, tienen que comenzar a identificarse con su propia identidad. ¿Cuál es su identidad? Tu voz, tu lengua, que es tu primera identidad, tus raíces. Entonces tú tienes que transmitir a la gente de Europa, ¿quién eres tú? Levantando También. tu voz con la música. Entonces, eso que tú acabas de decir, Porto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que llegó el momento y eso va a pasar, como dices tú, de la manera menos más inesperada. Va a salir Claro. un muchachito por ahí que nadie conoce y que de repente está maquinando encerrado en su casa. Porque bueno, yo tengo algo por ahí guardadito, pero yo no puedo decir nada porque se me van a quitar la cabeza. Pero sí les Claro, digo que claro. hay talentos que ustedes no conocen y que nunca se han puesto en las redes y que nunca han hecho polémica o han levantado la voz, pero estoy segura que uno de esos niños puede ser que pase lo que tú estás diciendo, que muy sumisamente llegue al mercado sin que nadie se dé cuenta y eso va alarmar a todo el mundo, eso va a dar fastidio, porque justamente muchos de ustedes llevan tantos años luchando por llegar a ese escalón, porque no digo a la cima, porque a la cima no llega nadie, tienes que ir gateando para llegar a esos escalones y después ver, por ahí dicen que Bad Bunny es latino, es un compositor de los años y el más escuchado en todo el mundo. Sí, pero bueno, él se enfocó, él está enfocado. Y Bad Bunny era un normal personaje de un supermercado que recogía y llevaba bolsas, y justamente él se puso las pilas para eso. Entonces,
De verdad, a mí me da mucho placer que tú hayas puntualizado eso y espero que como tú eres uno de los líderes y tienes la voz, que tú hagas sentir tu voz, que si no eres tú ese que va a llegar a esa meta, que sea otro, pero que sea con el ayuda de todos ustedes, que ustedes tengan una misma conexión, que dejen de parte el rencor, la envidia, el de que ah, yo soy mejor que tú, o yo soy más que Claro. tú, o yo tengo que tú, si hay un talento que no tiene las posibilidades de crecer artísticamente porque económicamente no está bien, yo diría que ustedes mismos, los artistas que tienen una posición más o menos, no digo que ustedes estén llenos de dinero porque ustedes también tienen sus problemas, tienen una familia que mantener, tienen un trabajo normal de todos los días, pero aquel artista que no tenga posibilidades, yo creo que es el momento también de que se unan todos y digan, bueno, vamos a ayudarlo a que crezca, que no tiene que ser una amenaza, porque a veces muchos ven un nuevo talento como una amenaza, como que el que llega a quitarme el puesto. La clave, yo pienso que la clave es ser creativo, Exacto. porque, por ejemplo, yo mismo no me visualizo como que llegando te explico por qué, porque yo empecé tarde de profesionalmente, empecé tarde en la música, pero me he ido adaptando y, por ejemplo, en este periodo, he desarrollado más la parte mía como compositor y estoy haciéndole temas a otros artistas y Wow. estoy tratando de entrar en ese mundo y prácticamente ya tengo más o menos mis clientes que le hago canciones, le vendo canciones, lo ayudo a interpretar, le doy un input sin pensar que es como es para mí. Primero converso con el artista. Trato de entenderle su pensar, su sentir, cómo le gusta, qué piensa, qué le gusta, qué no le gusta. No te hablo solo de música, te hablo en general, para poder escribir para esa persona, porque el lío no es escribir y escribir y darle una canción. Tienes que conocer a quién le estás escribiendo. Y Exacto. entonces, yo estoy desarrollando esa parte mía también, porque en un momento determinado, si uno dice, bueno, voy a hacer otra cosa, por lo menos ya te estás preparando para un futuro. Aquí lo que uno no se puede es encasillar y no, yo quiero hacer esto y vas a hacer esto. No, es que la música tiene mil sectores. El día de mañana puedo ser no sé, un manager, un empresario, un compositor, lo que sea. O a lo mejor no hago más música y empiezo a vender televisores y me hago millonario vendiendo televisores. ¿Entiendes? Yo O puede ayer no hacía música. también seas el primer latino aquí en Europa que entre en una gran industria musical. También puede ser, aquí lo que Así hay que que tener la mente. bien, trabajen en unión, porque ustedes nunca saben la persona que tienen ahí adelante, que un mañana puede ser un personaje súper importante y sea ese personaje quien les abre las puertas. ¿Entiendes? Por ahí veo, Claro. no me estaba riendo antes, pero no me estaba riendo de ti, perdón. Me estaba riendo de lo que acabas de Opina. poner por ahí. El dinero que dice, y Mari, si no hay guerra, el género no crece. Yo amo la guerra. Oye, vale, pero, o sea, una tregua. Tú siempre estás peleando, siempre estás en Mira, guerra. Tú como que estás falta de cariño, falta de amor. no, a él le gusta la guerra, él la vive. Y yo me he dado cuenta, Pero no era muy sí. amante, yo no, te digo la verdad, hace 2 o 3 años atrás yo no era muy amante de la guerra, la veía un poco, pero entendí con el tiempo que la gente lo que quiere ver es eso. Porque esto es un entretenimiento, al final este es el mundo del entretenimiento y la gente quiere ver Pero el bueno, pero talento entonces que tiene. guerra constructiva, hagan guerra arriba del escenario. Y sí, no, él está hablando de Improvisar. musical, improvisando o de tiradera. Oye, yo no sé por qué la gente se divierte. Bueno, yo no sé, no, yo lo sé, pero te digo, la gente se divierte más cuando tú humillas líricamente a un adversario en modo o la metáfora que tú puedes usar para humillar, que se siente representado, mira lo que le digo, y hay Bueno, frases que se quedan. vamos a hacer una cosa. Son Como ahí están emblemáticas. pidiendo guerra, como ahí están pidiendo guerra, entonces vamos a dejar que tú improvises y tú le mandes un flechazo a alguien, no voy a decir nombre, pero
alguien que te esté antipático o que en este momento te esté dañando algo que tú estés haciendo o te esté dando fastidio, una espinita que tengas por ahí hace tiempo, mándale un verso de guerra en este momento, aquí en vivo y directo, que eso después lo vamos a tagar por ahí. Yo. Lo más duro de Europa y no es de boca, y se nota, ya tú sabes, por tus clan nunca se aferra. Amo la paz, pero también amo la guerra. Me sirve un 12, me sirve un 13, me sirve un 14. Escucha el tema mío que se llama Tú no me conoces. Y que vas a afrontar conmigo, tienes que andar a full como Chicago Bulls. Si tú lo tienes rojo, te lo pongo azul. Me sirve cualquiera, llamen a los bomberos. Esto a fuego lento, ya tú sabes, te lo hice el rapero. Por tu clan, el tigre de Roma es imposible. Ya tú sabes, superarme por tu clan es el terrible. Un saludo para la gente y para todos los artistas. El que quiera tirarse conmigo, que se sume para la pista. Ando en guerra con cualquiera, ando en modo camuflaje, soy un salvaje, soy tremendo personaje, improvisando, me la tiro con banda y he puesto vianda. Respeto para los charangas, pero yo soy el alfanga, ando aquí con la candelosa, yo soy el candeloso, yo soy negro, lucumí y también súper peligroso, me la puedo tirar con el 1, con el 10 y con el 20.000. Por tu clave tira, anda como Chicago, tú sabes bien que no me voy a confundir, y pónmela ahí, que te la voy a partir. ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo no quiero estar en los zapatos para quien fuese flechazo, pero por ahí dice el pilero, pero tú sabes más que yo, me tienes que mandar por privado para quien fuese flechazo. Dice, ya yo sé para quién es ese verso, Ismari. Bueno, ¿qué te voy a decir? Si no lo sabes tú, que estás ahí tan cerca de él, menos lo voy a saber yo. Bueno, yo sí no lo sé, pero me encanta esa improvisación que acaba de hacer porque demuestra que tiene lírica, demuestra que tiene talento, demuestra que es profesional, porque él es un profesional a 360 grados, y eso gracias a su disciplina, a su enfoque, a su forma de ser y a su forma humana, porque él también es una persona humana, con mucho carisma, con mucho sentimiento, porque lo pude notar al inicio de la entrevista donde hablaba de Cuba y hablaba de sus raíces y de sus inicios. Portus, ¿estás? Porque te veo frisado. Sí, estoy escuchándote, estoy okay. Concentrado. Ok, entonces, entonces para despedirnos de esta entrevista, yo quiero que tú mandes un consejo a todos los jóvenes que quieran emprender este camino de la música y del aprendimiento del canto. Bueno, el consejo que no sé si lo cojan como un consejo o lo tomen o lo dejen, no me importa. Yo pienso que lo más importante, no solo en la carrera musical, la artística, en la vida general, es el respeto. Hay que respetar a todos, mi gente, hay que respetar desde más chiquito hasta más grande. Ese chiquito mañana es grande y ese grande mañana es chiquito. Y haz exacto. Bien y no mires a quién. Respeta todas las plataformas, por eso te respeto tu plataforma, respeta a todos los influencers. Respeta a todos los artistas, respeta a todos los productores, respeta al público. El público te crece y el público te hunde, respétalo. Dedícate, sé constante, sé disciplinado. Invierte, tienes que invertir, si no invierte, tienes que tener... Hay un productor, el primer productor con el que yo trabajé me decía una frase que nunca se me olvidó, me decía, en este mundo de la música o tienes mucho talento o mucho dinero. Y a veces se falta la voz. Ok. Vamos, wow, tío, gracias por la entrevista. Señores, con este consejo, de verdad, agarren nota, pónganse las pilas, porque lo que él acaba de decir es el punto más tocante de esta industria musical. O tienes mucho talento, o tienes mucho dinero para llegar a donde tienes que llegar. Entonces, yo soy de la partidaria número uno, pero el dinero ayuda para muchas cosas. Entonces, antes de gastarme el dinero en cosas estúpidas, guárdalo, regístrate y hazte un acto de conciencia y dice, ok, ¿qué es lo que yo quiero? ¿A dónde quiero llegar? Entonces, de verdad, Yacer, Portus Clan, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo compartiendo tus anécdotas, tus vivencias, parte de tu infancia, esa Kika de haber confirmado porque justamente llevas un apellido tan importante como ese y te felicito porque justamente lo hablaste con sentimiento
y yo sé que no es fácil hablar de esas cosas, pero me diste el privilegio y la confianza aquí en el programa de decir lo que, de haber dicho lo que dijiste. Gracias por esos consejos que le mandaste a tus colegas, a los nuevos talentos, a todos aquellos que quieren incursionar en el arte de la música, y que un mañana seguramente va a servir también a tu hijo, porque eres papá, y seguramente tu niño te lo llevan en la sangre, porque eso se lleva en la sangre, y eso lo vemos aquí, lo estamos probando. Entonces, de verdad, bendición. ¿Dónde está? Ajá, ahí lo tienes, en primera plana. Entonces, de verdad, muchísimos éxitos. Yo te deseo el mejor de los éxitos. Espero de un mañana, cuando pase este caos y todo vuelva a la normalidad, de tener la oportunidad de estrecharte la mano y decirte, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, un abrazo. Y verte en concierto como tiene que ser. Yo te sigo por las páginas, te sigo por tus redes. Quiero que digas tus redes sociales antes de que nos vayamos para que la gente siga tus redes sociales. Mis redes sociales, Fortus Clan El Tigre, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en mi página principal de Facebook, y también mi nombre, Yacer Fortuno, en mi página de Facebook. Yo espero tener la posibilidad un día de ir por allá por Suiza, conocerte, tener un evento, un show divertido. Si tú vienes a un show de nosotros en vivo, tú te vas a divertir de verdad, tú te vas a ripear, como dicen los cubanos, te vas a quitar los tacones y vas a sudar. Obligado. Que seguro, eso se más que seguro. De baile y chebosa. Exacto, eso más que seguro. No, pero yo justamente tendré viajes para Roma, no te preocupes que nos vamos a ver. Ya te estamos en contacto, ya tenemos conexión por números, así que eso no va a pasar tan largo, eso va a pasar pronto. Entonces, no, de verdad, okay. Por aquí bienvenido. Seguramente aquí se organizarán cosas, pero yo ahorita no puedo decir nada hasta que las cosas no sean concretas y como tengan que ser, con los palitos bien puestos, como me gustan las cosas así derechito y no para los lados. Porque si tengo que ofrecerle algo a un artista, tiene que ser a 360 grados, si no, no lo hago venir. Porque en boca el cerrada artista merece... no entra en boca. Exacto. El artista merece respeto, merece el mismo respeto que un artista internacional. El hecho de que tú seas menos del otro artista no quiere decir que tú no tengas menos talento que ese otro. Entonces yo soy de la partidaria que si tienes para pagar un Nicky Jam, un Daddy Yankee, tienes también para pagar un artista talento. Y donde tiene que ser, en su puesto. Entonces, de verdad, gracias y bendiciones, y te deseo el mejor de los éxitos. Quiero que me regales una sonrisa para el público, para todas las personas que van a ver esta entrevista. Yeah, oye, por tu clan el tigre con la candelosa, mi gente, Cuba con Venezuela, es el tigre con la candela. Yeah, estamos activos, muñeca. Se te quiere, cuídate. Bendiciones, gracias. Bueno, señoras y señores, de verdad, muchísimas gracias a todas esas personas que se conectaron ahí para seguir esta entrevista de Yacer, de Portus Clan, que hoy compartió con nosotros anécdotas y vivencias que nos hizo entender esa parte de él que muy pocas personas conocen. Su parte humana, su parte de persona sensible, detrás del telón, acuérdense que los artistas tienen también una vida, tienen familia, esposa, novia, hijos, familia, antepasado. Entonces, de verdad fue un placer haber compartido con él, que él nos haya contado de su vida y de su vivencia. Un saludo para Chico Bandana, un saludo para El Pilero, espero algún día conocerte de persona, un saludo para ver quién más estaba conectado por ahí, para Neo Music, que también estaba conectado. Bueno, un saludo para todas esas personas que estuvieron ahí presentes, ¿verdad? De corazón, muchísimas gracias, y mañana los espero a las 8 de la noche, directamente desde Ámsterdam, Holanda, un artista venezolano que lo llaman el señor Tambor. Señor Tambor es Gerardo Rosales, que nos representa por el mundo, que representa a mi tricolor de Venezuela, y mañana voy a tener el placer de compartir con él. Él es una icona venezolana por el mundo, y mañana va a estar aquí presente conmigo
celebrando el Día de Santa Bárbara, porque mañana es Día de Santa Bárbara, señores, así que si usted cree o no cree, igualmente póngase algo de rojo, porque Santa Bárbara es la Virgen que abre aquellos caminos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, se les quiere y bendiciones. Hasta mañana.